Buenas tardes a todos y todas. Me llamo Eric. Soy de Camerún. Yo llegué acá en Argentina el 16 de octubre de 2016. Hace casi un año y cinco meses. Yo vine acá para estudiar. Entonces, cuando llegué, me fui a preguntar a algunos amigos que tenía acá para que me ayuden a empezar a la universidad. Y ellos me mandaron a migración para pedir lo que me faltaba allá. La gente de migración me mandó a ADRA. Y así la gente de ADRA me mandó a la FECAM. Sí, a la FECAM para poder estudiar con el idioma. Porque no se puede estudiar, no se puede empezar la universidad acá sin poder hablar en castellano. Entonces, a la UBA me dijeron que tengo que terminar hasta el nivel 6 para poder estudiar. Entonces, yo empecé a la FECAM, el nivel 1 y los niveles 1 y 2. Y cuando terminé, ellos me dieron una beca para poder seguir estudiando a la UBA. Entonces, yo empecé a la UBA, yo hice el nivel 3, 4, nivel 5, sí. Yo terminé nivel 5 en octubre pasado. Y las dos sesiones que siguieron, ellos no abrieron los niveles 6. Entonces, todavía estoy esperando que abra el nivel 6 para poder seguir. ¿Qué más? Eric, ¿y cuáles fueron si hubieron dificultades en ese proceso de aprender el español? Porque hablas muy bien, pero imagino que no debe haber sido fácil. ¿Cuáles fueron las principales cuestiones que tuviste que ir resolviendo durante estos meses? Sí, cuando llegué acá yo no sabía nada, ninguna palabra en español. Sí, estaba frustrado porque yo no podía entender lo que la gente a mi alrededor decían. Entonces eso me molestaba y por eso me compré un celular para poder descargar algunas aplicaciones para ayudarme. Así que, por ejemplo, alguna de ellas, ¿te acordás que te descargaste? No me acuerdo, pero yo tenía dos, una para poder traducir. Ajá. Y la otra para poder conjugar. Ah. Sí. El tema de los verbos parece ser recurrente. Sí. Sí. ¿Qué más? ¿Cómo cambió tu vida desde que aprendiste finalmente a hablar español? Sí, sí, sí. Ahora sí, ahora me siento bien. Ahora puedo escuchar todo lo que dice la gente. No soy más como un extranjero, como antes. ¿Y qué más? Bueno, hoy hablábamos durante la mañana, ¿no?, acerca de cómo el conocimiento del idioma local es la primera puerta para el acceso a los derechos, ¿no? Sí, sí, sí. En el idioma no se puede hacer nada, nada. Porque cuando llegué acá, yo no tenía nada, yo no tenía plata, no tenía nada. Y para poder vivir hay que trabajar. Y me fui a conseguir un trabajo. El día de la entrevista, el dueño Rasham, cuando me estaba preguntando lo que quería hacer y todo, se dio cuenta que yo no sabía nada en castellano. Entonces me mandó también a la escuela para poder estudiar y volver. Bien. Muchas gracias, Eric, por tu participación. Gracias.